Mirad, amigos, aquí estoy en mi huerto. Este es mi huerto. Es pequeño, pero no veáis lo que cunde. Voy a plantar mis tomates Jack, que los he traído, como os he contado antes, con un mimo y un cariño. Ya los planté el año pasado y aquí me han dado un resultado espectacular. Entonces, bueno, como me podéis ver, nos ha llovido esta noche y el suelo está un poco húmedo. Me he puesto mis botas de agua. Normalmente habría que esperar un poquito a que se seque, pero yo, como tengo tanta prisa por plantar mis tomateras que no se me vayan a estropear, aquí mismo voy a empezar a plantar. Primero, ¿qué he hecho? Pues bueno, pongo con unas estacas, voy a marcar la línea donde voy a preparar un bancal para los tomates. Ya tengo ahí marcado una línea y ahora marco la otra. ¿La distancia? Pues más o menos la distancia de un rastrillo, unos 50 centímetros. Entonces cojo la otra estaca. También me gusta que quede recto, aparte de tener las hortalizas, pues la estética es importante y es bonito un huerto bien derechito, si puedes plantar flores también, flores que les vaya bien a las hortalizas, la estética es importante. Ahora aquí pongo la otra estaca. Con esta azada, que no es una azada muy grande, es muy manejable, empiezo a ir amontonando desde este lado, voy amontonando la tierra. Y ahora me paso al otro lado. Se me ha roto la cuerda, pero no pasa nada. Ahora le pasaría el rastrillo. Así haría un caballón, dos, tres. Bueno, toda la huerta va a ir así, con caballones para todas las hortalizas. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí a plantar las tomateras. Hago aquí un hueco con la pala. Es muy conveniente cuando se compran los plantones de cualquier hortaliza tenerlos unos 10 días en tu huerta o en tu terraza donde las vayas a plantar para que se aclimaten. ¿Veis? Aquí están todas juntas, que fijaros ya cómo van creciendo las raíces. Aquí tiene el papel de periódico que vinieron envueltas en el avión. Y bueno, pues no han crecido mucho porque, claro, en una maceta están entretenidas, como dicen aquí. Entonces, ¿qué hago? Con mucho cuidado voy separando cada planta de tomate y ahora tengo aquí una mezcla de compost y estiércol, como veis, y lo voy a echar en el fondo del agujero que he preparado. Y ahora directamente cojo la planta de tomate y lo que le añado es también esta mezcla. ¿Veis? Ya tengo mi primera tomatera. ¿La distancia que vamos a plantar la segunda? Pues a unos 60 centímetros. Aquí, a 60 centímetros, que era más o menos aquí, hacemos el otro agujero. Así, por ejemplo, ya está. Ahora vuelvo a poner mi mezcla y separo con cuidadito otra planta de tomate. Ya veis todas las raíces aquí, cómo están. Y la entierro. La tomatera necesita de 140 a 260 días desde que se planta
hasta que se recogen los tomates. Como os digo, más o menos a unos 60 centímetros de distancia entre planta y planta. Y si preparamos, cuando preparemos otra fila para otra variedad de tomates, por ejemplo, tendrán que estar unos 80 centímetros de distancia de pasillo para poder pasar entre cada bancal sin estropear las plantas. Mirad, estos son los distintos tutores que vamos a utilizar para nuestros tomates. También se utilizan los tutores para las judías, por ejemplo, para cualquier hortaliza que necesite un soporte, tanto que sea una planta enredadera como no, los guisantes también necesitan un soporte. Entonces tenemos, por ejemplo, este tipo de tutor que está reforzado con plástico, que es muy resistente, estas cañas que son de bambú, finitas, también son muy resistentes. Y luego esta es una caña que hemos cogido de un cañaveral que tenemos aquí cerca, que también van muy bien, y estas las puedes encontrar del tamaño que necesites. Entonces, en este caso, como esta tomatera Jack crece bastante, crece a lo mejor 1,70 m, pues plantamos, voy a plantar estas, voy a plantar las cañas de bambú. Las cañas de este cañaveral se ponen al lado, se meten en la tierra unos 30 centímetros, que quede bien recta, y se aprisiona con el pie y ponemos la caña igual. La caña así. Cuando ya las plantas tienen bastante tamaño, pondremos otra caña cruzada así, y aquí en los laterales iremos atando los racimos, porque si no, con el peso de los frutos se pueden romper. Las tomateras, una vez que se plantan, hay que regarlas. Los primeros días tiene que estar la tierra húmeda, entonces estaremos pendientes al principio de regarlas bastante. Una vez que ya estén creciendo, en verano se riegan una o dos veces por semana, es suficiente. Cuando veamos que las tomateras ya empiezan con las flores, y en cuanto empiecen los primeros frutos, empezaremos a abonar. Hay multitud de abonos, desde abonos orgánicos, estiércol, compost o lo que queráis. Hay un montón de productos para abonar las huertas, y lo iremos abonando también cada 15 días. Bueno, pues ahora ya solo me queda preparar otro bancal para la otra variedad que he comprado, que es el tomate Raf, delicioso. Entonces, aquí me voy a quedar con mi soleta preparando, al lado del tomate Jack, un nuevo bancal. Pues nada, amigos, como os he dicho antes, iremos viendo a lo largo de todos los programas cómo van creciendo nuestras tomateras, y vais a ir viendo qué pedazo de tomates tan impresionantes se pueden cultivar en un poco de tierra como esta. También una cosa que os tengo que decir, para los que no tengáis la suerte de tener un trocito de huerta, podéis utilizar jardineras, macetas. Ya iremos viendo a lo largo de los programas cómo se puede también cultivar dentro de una terraza, hacer un jardín urbano, jardines en vertical, un montón de cosas. Bueno, amigos, pues nada, aquí me quedo a trabajar un ratito y nos vemos en el próximo programa.